Bienvenidos amigos de Latinoamérica, soy Gato Barberi. Este es un nuevo programa de Motomax por el Garage TV. No solamente es un nuevo programa, es un programa muy especial. La vuelta del motocross mundial a la República Argentina después de 20 años. Si bien habíamos tenido La Rioja con MX3, aquí están los grandes campeones del mundo. Y por supuesto vamos a vivir una fiesta con más de 20.000 personas y todo el mejor motocross. Ponete cómodo en tu hogar, agarrá una buena bebida porque empieza el mejor resumen de lo que va a ser la visita del MXGP aquí en Villa La Angostura. Así arrancaba la fiesta del motocross en Villa La Angostura. Desde muy temprano, más de 25.000 personas llegaban al circuito. Nosotros, mientras, nos juntábamos con los ganadores de las entradas del concurso que hizo Motomax y MXGP para esta ocasión. Gracias MXGP y a Motomax por el concurso. Gracias Motomax y MXGP por la entrada y el sorteo que realizaron. Muy bueno. Y así escuchábamos la palabra de Martín Duplessis y de Luis María Ambrosini, dos fanáticos y pilotos de la Argentina que habían participado a través de el sitio web mxgp.tv y recibían esas entradas especiales para estar en los boxes. Mientras tanto, vemos el resumen de lo que fue el Gran Premio de la República Argentina. La gran novedad, la primera manga iba a ser la mala largada de Jeffrey Herlings y posterior caída. Esa era la lucha de Valentín Guillot contra Max Anstey. Aquí la punta la disputaban Dylan Ferrandis, que atacaba a Paul Jonas, el piloto austríaco, el joven piloto que heredaba la defensa de KTM al quedar afuera Jeffrey Herlings, como decíamos, al romper su moto después de un toque. También se iba a golpear uno de sus talones. Mientras tanto, Dylan Ferrandi aprovechaba y se llevaba su primera manga del año, y así se cortaba el invicto de Jeffrey Herlings y ese sueño de poder hacer la temporada perfecta. Primera manga para el MXGP, caía al partidor, y aquí íbamos a empezar con una acción espectacular porque era Clemente Sal quien se escapaba en punta en los primeros compases de la carrera. Ese era John Simpson, que había largado muy bien y empezaba a batallar con Ryan Villopoto, Pilopoto, según como los quieran pronunciar, dedicado a Nico Coronado, que seguramente nos está siguiendo y con quien compartimos ahí con sus amigos en el aeropuerto, justamente cuando el estadounidense regresaba a un gran momento. Mientras tanto, esto sucedía, fíjense, se equivocaba John Simpson y Villopoto, el estadounidense, lo superaba. Iba a tener un fin de semana complicado con el piso, ya vamos a estar analizando todo lo sucedido. Esta era la pasada de Tony Cairoli, que iba a tomar la punta momentáneamente. Ahí Clemente Sal le devolvía con un block pass amistoso, porque realmente no hubo mucha agresión. Sobre el final, el belga casi se equivoca, pero se llevaba la victoria y así mantenía la punta del campeonato. El saludo con sus mecánicos. Mientras tanto, nos vamos al complemento de lo que fue la MX2. Cae el partidor nuevamente en este circuito excepcional con el diseño de Lucas de la Fuente. Y vamos a tener una definición importantísima. Paul Jonas era quien al principio tomaba la punta y realmente demostró que tiene pasta para ser un futuro campeón del mundo. Se equivocaba Dylan Ferrandis en esa curva. Iba a parar al piso, pero rápidamente iba a empezar la recuperación de este francés. Realmente un animal lo que atacó. Mientras tanto, aquí se caía Tonkov y Ferrandi zafaba también de esa situación, esquivando la Husqvarna oficial en el piso. Jeffrey Herlings ya recuperado, iba a tomar revancha de lo sucedido en la primera manga y se llevaba la victoria. Este era Jeremy Sieber, el suizo, que por primera vez iba a subir al podio en el Mundial, quedándose con la tercera posición general. Fíjense, ese es el momento que Dylan Ferrandis supera a Paul Jonas y con esto se garantiza la victoria de la general. Iba a llegar segundo detrás de Herlings y subirse al cajón más alto del podio. Festejo del francés,
toda la emoción con el equipo Kawasaki. Y ahí está Ferrandi, Jonas, Siever, Covington en gran actuación. Tim Geiser, que dio vuelta un fin de semana negativo. Así quedaba el top 5. Empatados en puntos Herlings y Ferrandis. Jonas con 112 unidades, 125 los punteros. Así que el campeonato al rojo vivo. Vamos a ver si el francés le puede hacer fuerza a Jeffrey Herlings, que quiere su tercer título en esta división. Cara de poca felicidad para Herlings, que mantenía el plato rojo. Enrique Meyer, el secretario de Turismo de la Nación, que entregaba los premios y la lluvia de champagne para la categoría MX2. En el bloque que viene vamos a estar analizando toda la actuación de los pilotos argentinos y latinoamericanos presentes en Villa Langostura. Mientras tanto, vemos la locura de Dylan Ferrandis y nos vamos para lo que iba a ser la definición del MXGP. Todos esperamos una victoria de Tony Cairoli o de Bill Schioppotto, y esto no sucedía porque iba a ser la sorpresa Max Nagel. En realidad no, ya no es sorpresa, arrancó el año a full en Qatar ganando las dos mangas, pero en esta última batería le ponía los puntos claros a Tony Cairoli. Aquí lo superaba a Clemente Salt. Realmente el alemán desde el sábado mostraba muy buen ritmo, mucha velocidad, y había escondido parte de eso en la clasificación. Aquí Eldius Barna empezaba a cocinar el Gran Premio de la República Argentina cuando se equivocaba de sal en ese derrape. Y algunas curvas más adelante, la máquina número 12 del alemán superaba a Clemente Sal, el puntero del campeonato. Fíjense, por adentro Tony Cairoli iba a pasar también al piloto de Bélgica, y con esto de Sal se perdía la general en manos de Max Nagel. Una carrera excepcional. Schioppotto volvió un poquito decepcionado con dos cuartos puestos, así que va a tener que volver a apretar las clavijas para lo que será el retorno a Europa, ahora en una semana más en Italia. Nagel se llevaba la general, de Sal y Cairoli el podio, Schioppotto y Paulin el top 5. En el campeonato 133 para de Sal, Nagel y Cairoli 123 unidades ahí pegaditos. El podio y la alegría de Max Nagel, que calladito se empieza a perfilar como uno de los candidatos al título. Fíjense la cara de Cairoli, que había dejado todo y sabía que el alemán estaba muy fuerte. La entrega de premios, Jorge Zapag, el gobernador de Neuquén. Ahora con este podio vamos terminando el primer bloque que auspicia KTM Argentina. Y prepárense porque en los dos próximos bloques seguimos con este especial desde Villa Langostura y el análisis de todos los pilotos argentinos.